Momento, jueves 20 de abril. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés y hoy estaremos en el análisis con Francisco Belaunde. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? Paola. Muy bien, nosotros vamos a empezar el programa ya que por segundo día los opositores al régimen de Nicolás Maduro se volcaron a las calles de Caracas y se enfrentaron a la dura represión de las fuerzas de seguridad. Veamos. Cientos de venezolanos desafiaron nuevamente al régimen de Nicolás Maduro al salir a las calles con los rostros cubiertos con pañuelos a protestar por segundo día consecutivo. La jornada, al igual que anteriores, estuvo marcada por la represión de la fuerza de seguridad. Hasta el momento hay 3 muertos y más de 500 detenidos. En un hecho inusual, un joven se desnudó para protestar en la autopista Francisco Fajardo. Con una Biblia en la mano, subió al techo de una de las tanquetas policiales. Las autoridades dispararon perdigones al aire para obligarlo a descender del blindado. Mientras tanto, los líderes de la oposición se dispersaron por distintos puntos. El diputado opositor Freddy Guevara hizo un llamado a la resistencia para poder recuperar la democracia que permite elecciones generales y la liberación de presos políticos. Los ciudadanos han vuelto a salir a la calle a pesar de la represión del día de ayer, a pesar de las amenazas, a pesar de todo y cada una de las represiones, los asesinatos, la gente ha vuelto a las calles sin miedo, demostrando que esto es un movimiento de resistencia que no va a parar hasta que aquí en Venezuela vuelva la democracia. Al oeste de Caracas, en el barrio de El Paraíso, empresarios y negociantes comenzaron el recuento de daños tras las protestas que fueron aprovechadas por los saqueadores. Había muchos guardias, mucha gente alborotada, mucho enfrentamiento. Era muy horrible, era como una guerra. Ya esto no es hambre sino vandalismo, porque hasta cosas que no se tenían que haber llevado, pues, se llevaron. El país se encuentra polarizado en lo que es considerada la peor crisis económica y política de su historia. El gobierno responsabiliza a la oposición de las acciones violentas y los opositores, a su vez, culpan al régimen. Bien, y sobre ese punto, el gobierno de Venezuela atribuyó el crimen de una joven en Táchira a un militante del partido opositor 20 Venezuela. El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció la detención del presunto autor y remarcó que el asesinato fue planificado. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a la oposición de la muerte de civiles durante las protestas antigubernamentales. Este jueves, el ministro del Interior, Justicia y Paz del país, Néstor Reverol, acusó a un militante del partido 20 Venezuela de planificar el asesinato de la joven Paola Ramírez a la tarde del miércoles en el estado de Táchira. Donde se realizaron estos disparos de una azotea, en una segunda terraza de un edificio de 2 pisos que se encontraba allí en el lugar del hecho y es donde queda plenamente identificado. En este hecho, el ciudadano Iván Aleixis Pernía Dávila y militante activo del partido de derecha de la oposición venezolana 20 Venezuela que dirige María Corina Machado. Revelor afirma que el presunto asesino, que ya ha sido detenido, se le incautó una pistola 9 milímetros, además de 441 cartuchos. De inmediato, la coordinadora nacional del movimiento político 20 Venezuela, María Corina Machado, rechazó tajantemente la acusación de Reverol, a quien acusó de usar la muerte de la joven para calumniarla. Usar el asesinato de una venezolana, del cual son responsables para calumniar, así es esta dictadura criminal. Los argumentos de Reverol intentan minimizar las acusaciones de la oposición de que los autores del asesinato de la joven serían colectivos chavistas que se filtraron en la manifestación para amedrentarlos. Muy bien, es cierto, es quizás poco difícil poder determinar quién es el verdadero responsable. Según el video, es un grupo de motociclistas que la persiguen y luego uno de ellos le dispara. Ahora el gobierno dice que se trata pues de este integrante del 20 Venezuela y responsabilizando directamente pues a María Carolina Machado, ¿no? Podría ser una persona detenida el día de ayer y pueden
incluso armar esa situación. O sea, puede generar suspicacias toda esa... No, lo, pasa que, lo que pasa es que el gobierno no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Siempre ha lanzado acusaciones, muchas veces sin ningún tipo de prueba contra miembros de la oposición, ha hablado de planes golpistas, ha dicho hemos detectado un plan golpista, varias veces lo ha dicho. Ahora, que esté ahora acusando directamente al partido de María Corina Machado, no vaya a ser que de repente pretendan ahora responsabilizarla penalmente y procesarla, como hicieron con Leopoldo López por las manifestaciones de hace 2 años. Claro, podría ser, ¿no es cierto? Una posibilidad cuando pasó ya. Claro, solo que ahora la situación está mucho más tensa y sería más riesgoso hacerlo ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, lamentablemente es lo que ya se... Tantas veces se ha dicho, ¿no? Que Venezuela se está hundiendo cada vez más en la violencia. Uh-huh. y no se ve pues visos de salida a la crisis, ¿no? Claro, porque la oposición dice que ellos van a continuar con esta postura, van a seguir con las manifestaciones, no van a parar porque es un momento, o sea, ya se empezó y quieren obtener un resultado. ¿Tú cómo ves en el análisis que realmente se va a poder conseguir algo? Claro, lo que pasa es que la oposición había tenido, el año pasado, cuando hubieron las manifestaciones por el tema del referendo revocatorio, en ese momento la oposición había alcanzado, digamos, un impulso, ¿no? Había agarrado viada, como se dice, y podía, puso al gobierno a la defensiva, hasta que ocurrió este intento de diálogo, que en realidad fue un engañamuchachos, ¿no? Patrocinado por el Vaticano. Uh-huh. Y eso le permitió al gobierno, finalmente eso le cortó la viada a la oposición y le permitió al gobierno finalmente tener oxígeno, un poco de oxígeno adicional. Y ahí se cayó durante varios meses, la oposición quedó un poco desmovilizada, pero ahora el gobierno cometió el error de quitarle, porque ya le quitó las facultades a la Asamblea Nacional ya hace mucho tiempo, pero digamos, lo hizo esta vez de manera más oficial a través del Tribunal Supremo de Justicia, y eso ha galvanizado otra vez a la oposición, y la oposición siente que está agarrando otra vez viada, como agarrando un momento que eventualmente se puede ir presionando al gobierno, que podría generar, eventualmente dentro del régimen podría generar divisiones, ¿no? Y ya llega un momento que pensar que la gente va a seguir manifestando porque ya no tiene nada más que perder, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que está apostando la oposición. Claro, o sea, seguir con las marchas hasta poder generar alguna reacción por parte, no sé, pues las Fuerzas Armadas, que en todo caso serían las únicas que podrían poder sacar a Nicolás Maduro del poder, sería lo único. Claro, que haya una que se divida el régimen, que las Fuerzas Armadas decidan sacarlo a Maduro. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas también son partícipes del régimen, e incluso muchos de ellos se sospecha que están involucrados en actividades delictivas, incluso en tráfico de drogas. Se les ha aumentado los sueldos de manera espectacular, se les ha ascendido con mucha facilidad. Entonces, claro, ellos son beneficiarios económicos del régimen. Entonces habrá que ver hasta qué punto, pero cuánto tiempo van a poder resistir la presión de la calle si es que esta sigue incrementándose, ¿no? Claro, porque al final está la presión también de las elecciones, ¿no? Es gente pues que está pidiendo que se puedan adelantar las elecciones, pero tienes prácticamente una oposición de la cual casi ninguno puede participar, todos están inhabilitados. ¿Qué puede pasar con, o sea, si Maduro puede sacar la idea de elecciones en un par de meses, por ejemplo? Bueno, no, él en todo caso ha hablado de elecciones, las elecciones regionales, elecciones municipales que han debido producirse y no se han producido simplemente, ¿no? Pero no quiere saber nada de unas elecciones generales a nivel de la presidencia anticipadas, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a seguir ahora con el ministro de Exteriores de México y su par español, que rechazaron la violencia registrada ya las últimas semanas en Venezuela. En un pronunciamiento conjunto exhortaron al oficialismo y también a la oposición a retomar el camino del diálogo para el restablecimiento de la democracia en ese país. Reiterar nuestra coincidencia respecto a los hechos preocupantes y graves que ocurren en un país hermano y entrañable en América Latina, que es Venezuela, donde la posición del gobierno mexicano ha sido y es clara. Deben de ser los venezolanos, a través del diálogo, un diálogo real que conduzca a un acuerdo político,
quienes resuelvan el conflicto y quienes logren el restablecimiento pleno de la democracia representativa con efectiva división de poderes. Bien, ahora vamos a ver qué tuiteó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con respecto a lo que sucede en Venezuela. Dijo, hace 6 años se lo advertía Chávez, la revolución bolivariana fracasó. Ha tuiteado el presidente colombiano respecto pues a esta difícil situación que está viviendo Venezuela. Pero para continuar con más detalles de lo que está pasando en ese país, nos vamos a comunicar vía telefónica con María Albert Barrios. Ella es diputada por Primero Justicia y vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, pues a propósito de lo dicho por el ministro del Interior de Venezuela, que atribuye el crimen de la joven Paola Ramírez de Táchira por un militante del partido 20 Venezuela. Muy buenas tardes desde Lima. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ¿cuál es la posición de ustedes por lo dicho por el ministro Reverol? Sí, parece que, bueno, más adelante vamos a regresar con la diputada, sobre todo con la posición pues, que tiene la oposición, ya que directamente se le está acusando a un integrante de la agrupación de María Corina Machado. Es Iván Alexis Pernia Pérez, militante de la organización política 20 Venezuela, y el ministro Reverol pues, ha calificado que este crimen ha sido planificado, descartando que sean las milicias chavistas los responsables de la muerte de la joven de 23 años. Reverol notificó que a este joven, a Iván Pernia, se le incautó una pistola 9 milímetros, modelo 17 y 442 cartuchos, y agregó que el sujeto, según él, disparó más de 20 veces a mansalva. Dijo que el Cuerpo de Investigaciones Científicas de la Policía investiga ya el asesinato también de José Moreno Barón, otro de las víctimas de ayer, de 17 años, y la agresión contra una señora Almelina Carrillo, que está en cuidados intensivos, ya que le fue lanzada una botella con agua congelada. Así que también ha dicho Reverol que Capriles debe responder a la justicia por sus recientes declaraciones. Bien, más adelante vamos a volver con información desde Venezuela y vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo que está pasando en Francia. Vuelve el terror a ese país a solo 3 días de las elecciones presidenciales. Además, con la imagen de Donald Trump en una campaña contra el acoso sexual. Volvemos. Vamos a continuar en TV Perú Mundo. Desde Francia, el Estado Islámico se ha atribuido hoy el tiroteo registrado en París, en el que ha muerto un policía y el atacante, quien ya era investigado por actividades extremistas. Al menos 2 muertos y 1 herido dejó un tiroteo registrado en las inmediaciones del Arco del Triunfo en París, a solo 3 días de las elecciones presidenciales. Uno de los fallecidos es un policía y el otro, el presunto atacante, que fue abatido por las fuerzas de seguridad. El centro de la capital francesa permanece cercado por agentes policiales. A través de su cuenta en Twitter, la prefectura de la Policía Nacional instó a la ciudadanía a no transitar por la zona, así como seguir las instrucciones correspondientes. Un testigo dijo que había oído hasta 6 disparos cerca de los Campos Elíseos. La hipótesis de que fue un atentado terrorista cobra fuerza. Yo oí 6 disparos. Pensé que eran petardos, porque todos miramos por la carretera y no había nadie. De hecho, estaba escondido detrás de la furgoneta. Los aspirantes al Palacio del Elíseo no fueron ajenos al ataque. A través de su cuenta en Twitter, la candidata por el Frente Nacional, Marine Le Pen, dijo que la subversión pone en la mira a los agentes del orden. Mientras que el postulante por el Movimiento en Marcha, Emmanuel Macron, recordó que el primer deber de un gobernante es proteger a la población. Esta noche, mientras hemos estado hablando, sabemos que un oficial ha sido asesinado. Sabemos que otro resultó herido. Esta amenaza es incalculable.
La Fiscalía Antiterrorista inició las investigaciones para determinar las motivaciones de este ataque, que ha puesto en vilo a la ciudadanía de cara a los comicios de este domingo. Y apenas unas horas después, el grupo Estado Islámico reivindicó el tiroteo mediante un comunicado publicado en el portal web de la agencia MAC. En el texto escrito en árabe, los yihadistas afirman que el autor del ataque fue identificado como Abdul Yusuf al-Belhiki, miembro de la milicia extremista, quien fue abatido por la policía francesa tras el atentado. Todo parece indicar que se trató pues de un hecho terrorista y sobre todo estamos a 3 días de la primera vuelta, ¿no?, de las elecciones en Francia. ¿A quién beneficia o qué puede pasar, cómo puede afectar esta campaña electoral y los resultados del domingo, Pancho? Bueno, eventualmente podría beneficiar a Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen se la ha pasado diciendo que el Estado francés no ha hecho gran cosa en la lucha contra el terrorismo, lo cual no es cierto, ¿no? Es más, justo hace unos días, la policía antiterrorista francesa arrestó a dos terroristas que venían preparando un atentado, ¿no? Y eso motivó que el diario Le Monde, en su editorial justamente, dijera que eso mostraba que se había mejorado muchísimo la lucha, digamos, los métodos de la lucha contra el terrorismo, el tema de la inteligencia y todo lo demás. Que no habían habido atentados en Francia organizados. Porque aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los atentados organizados que están, digamos, en preparación por varias personas. Claro. Que digamos, que son más fáciles de detectar, porque los servicios inteligentes, digamos, en la medida que hay gente que se mueve, además se vigila también el tema de los mensajes a través de las redes, digamos, es más fácil detectarlos, pero eso requiere igual un trabajo de detección, un trabajo de inteligencia. Entonces, se ha notado efectivamente que no han habido atentados organizados de Francia desde entonces, desde los atentados del 15 de noviembre del 2015. Lo que ha pasado ahora, todo indica que es un ataque por estos llamados lobos solitarios. Y eso sí es muy difícil de controlar, aun cuando eventualmente la persona que ha cometido el atentado, como parece ser el caso esta vez, digamos, es una persona que ya había sido de alguna forma detectada como una persona de ideas peligrosas o de frecuentaciones peligrosas. Pero a medida que es una persona que de repente decide hacerlo, sale de la nada y dispara, eso es muy difícil de prever. Lo que quiere decir que aun cuando los servicios de inteligencia, la policía, haga bien su trabajo, como lo ha estado haciendo según varios informes en los últimos tiempos, ha superado varias deficiencias. De todas maneras, un ataque de este tipo es muy difícil de prever en Francia, en Alemania, en cualquier país, incluyendo en cualquier país donde haya incluso la mayor represión, mayor autoritarismo. Entonces, lamentablemente es un fenómeno que los países europeos y otros van a tener que convivir, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Claro, pero ese, por ejemplo, aprovechado por grupo, por los partidos pues que están promoviendo, por ejemplo, que los musulmanes fueran expulsados o que no haya o que no se acoja más a los refugiados que tienen origen musulmán. Claro. Ahora cualquiera persona de origen musulmán va a ser vista como sospechosa. Bueno, ese sentimiento que puedan tener en Francia, por ejemplo. Eso es algo que toman ya existe, ¿no? En este momento, evidentemente, el sentimiento anti-islámico ya es muy fuerte, esto lo refuerza. Lo interesante es que esto se da en un momento en que Marine Le Pen estaba un poco cayendo un poquito las encuestas, ¿no? Esto eventualmente le agregará de repente a un punto, algún par de puntos más, tal vez le asegure ya esta vez sí el pase a la segunda vuelta. Pero yo veo difícil en todo caso, si estamos hablando de las elecciones, que ya puede ganar en segunda vuelta, aunque pasen este tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo interesante también respecto al atentado es que últimamente los atentados que han habido en Francia han sido efectivamente de personas que salen, digamos, estos llamados lobos solitarios, que se han atacado ya no tanto civiles, sino a las fuerzas del orden, ¿no? Han atacado a militares y ahora atacan a policías, ¿no? En zonas turísticas, sobre todo, ¿no? Claro, en el Louvre, por ejemplo, ¿no? En su momento. Es una cosa curiosa, ¿no? Esta selección de los blancos por parte de estos atacantes, ¿no? Pero además, por ejemplo, estaba leyendo que los candidatos a la presidencia han incluso cancelado sus actividades
pues también podrían ser ellos tranquilamente blanco de actividades terroristas, bueno, de aquí hasta más, el domingo. Es más, ya te digo, podrían ser. Lo que te comentaba de esta última captura de dos terroristas es que justamente estaban preparando un atentado contra uno de los candidatos. Esa información ya había salido hace unos días, donde se estaba diciendo que estaba aparentemente en preparación un atentado contra alguno de los candidatos, ¿no? Y la captura que se produjo fue justamente porque eso es lo que se estaba preparando, ¿no? Y claro, es lógico que los candidatos ante un acontecimiento así, pues como se da en estos casos, suspenden sus actividades electorales, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a continuar con Francia, ya que como acto terrorista ha calificado el presidente de Francia, François Hollande, al tiroteo registrado en las inmediaciones del Arco del Triunfo en la ciudad de París. Hollande informó que ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas y Policiales en la ciudad y anunció la convocatoria mañana a un Consejo de Defensa. Estamos seguros de que las pistas que están contribuyendo a la investigación revelan que son de naturaleza terrorista. He pedido un consejo de defensa mañana a las 8 de la mañana. Todo se está haciendo para asegurarnos de que nuestras fuerzas de seguridad, policías y soldados se movilicen por toda la ciudad. Bien, vamos a dejar Francia y nos vamos a Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió sus condolencias al pueblo francés tras el tiroteo en París que dejó dos muertos y un herido y que fue reivindicado por el Estado Islámico. El primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, también expresó su pesar por las víctimas. Well, first of all, our condolences. En primer lugar, nuestras condolencias de nuestro país para con el pueblo de Francia. Es algo terrible, es algo muy terrible, es otro ataque terrorista y parece que nunca acaba. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar vigilantes y lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo. Prima di tutto, lasciatemi. En primer lugar, permítanme que me una a las palabras del presidente Trump. Estas palabras de condolencia están dirigidas al pueblo francés. Este es un periodo muy delicado para ellos. Muy bien, y estamos con imágenes en directo de la ciudad de París, que nos llegan 7 horas más en la ciudad de Lima, ya pasada la medianoche. Y como vemos, pues un gran cerco policial, actividades de las fuerzas del orden en los Campos Elíseos o Champs-Élysées, una zona turística en pleno centro de la ciudad de París. Está, como vemos, el Arco del Triunfo y un lugar pues que está a toda hora concurrida, no solamente por parisinos, por miles de turistas del mundo. Claro, es la principal avenida de París, además considerada también como la avenida más bella del mundo, ¿no? Entonces, claro, es una avenida muy concurrida, muchos turistas, y claro, están escogiendo en los últimos ataques, como la vez pasada en el Louvre, se han escogido esas zonas turísticas, pero además, como decía, esta vez los blancos, porque hubiera podido ser también, hubieran podido atacar eventualmente a los transeúntes que estaban por ahí, claro, pero han atacado directamente, han atacado esta persona que por lo demás murió, ha atacado directamente a las fuerzas del orden, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a continuar cambiando el tema y vamos con el presidente estadounidense Donald Trump, que se reunió con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni este jueves en la Casa Blanca. Durante la conferencia de prensa conjunta posterior a la reunión, el mandatario republicano pidió a Pyongyang terminar con las provocaciones en la península coreana. Además, aseguró que China tendría un mejor trato comercial si terminan con la amenaza que supone Corea del Norte. En otro momento volvió a criticar el acuerdo nuclear con Irán al señalar que no ha cumplido con el espíritu de pacto en el 2015. Bien, esta imagen que ven en pantalla será el del presidente Donald Trump, será la foto promocional de una conferencia sobre agresiones sexuales en la Universidad de Stanford, luego de que la profesora Michelle Dauvert negociará por meses con la institución para que le permitieran usar esta captura de pantalla del polémico video que se filtró durante la campaña electoral, en el que se escuchaba cómo el empresario republicano jactarse de tocar a las mujeres por la entrepierna. Bien, la
ser una conferencia provocadora. Con eso vamos a hacer una pausa. Volvemos con mucho más información. Y expertos internacionales confirman el uso de gas sarín en el ataque químico en Siria. Y antes de seguir con los temas ya anunciados, antes de la pausa, vamos a continuar con el tema de Venezuela y retomamos conexión telefónica con la diputada María Albert Barrios, del Primero Justicia y vicepresidenta además de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana. Muy buenas noches desde Lima. ¿Qué opinión tienen ustedes de que se responsabiliza pues, a la oposición de la muerte de la joven Paola Ramírez en Táchira? Sí, buenas noches. Entender primero que nada que esto ha sido una lucha y en resistencia pacífica. Esto es una lucha que responde a un golpe de Estado que se le dio a la Constitución de nuestro país por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de esos magistrados que responden nada más en línea del presidente Nicolás Maduro. Lo que vemos del lado del gobierno es un personaje hablando de violencia, hablando de armas, hablando de terrorismo, pero es porque a ellos les pertenecen esas características. De este lado, hoy, precisamente en el marco de los resultados de la jornada de protesta que tuvimos, nosotros llamamos a una actividad este sábado que fuese la gran marcha del silencio por nuestros caídos. El caso de esta joven que falleció en Táchira se respalda además con un video de su madre donde esta niña le decía a su mamá, 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 están disparando los colectivos, así se le llaman a los grupos oficialistas armados. Y pues tenemos la consecuencia de un gobierno que ha sembrado odio y división dentro de nuestra población. A un gobierno que le hemos hecho distintos llamados ya en distintas oportunidades a la restitución del hilo constitucional, al rescate de la democracia, a que se llamen elecciones libres y justas, con un cronograma electoral completo y claro, para que sea el pueblo venezolano el que decida el futuro del país. Sí, hemos visto jornadas, hoy día una segunda jornada de manifestaciones y de marchas de la oposición. ¿Cuál sería el balance que hacen ustedes de lo logrado hasta ahora? Mira, fue muy positivo. Es cuestión de evaluar que durante 20 días de protesta y de resistencia pacífica a lo que ha sido una represión muy dura por parte del gobierno, hoy los venezolanos nuevamente tomaron las calles y con unas consignas muy claras. Estamos exigiendo elecciones libres y justas, exigiendo la apertura del canal humanitario para alimentos y medicinas. Hoy en Venezuela, más de 10 millones de madres tienen que comer entre una o dos veces al día para poder alimentar a sus hijos. Hoy en Venezuela, cada día se pierde más el poder adquisitivo en el bolsillo de los venezolanos. Exigimos también la liberación de los presos políticos y sobre todas las cosas la restitución del hilo constitucional, el respeto a la Asamblea Nacional como el órgano representativo de todos los venezolanos, esa asamblea que fue electa por más de 15 millones de venezolanos y que hoy está sumamente golpeada por ese Tribunal Supremo de Justicia, una constitución que está sumamente golpeada por ese Tribunal Supremo de Justicia, hablando de instituciones secuestradas por el gobierno que están al servicio de la agenda del presidente y no al servicio del país. Ayer, precisamente, la fiscal general, una figura dentro del oficialismo que ya en distintas oportunidades ha manifestado que su agenda sí está del lado del pueblo, le hizo un llamado a la Fuerza Nacional, a la Fuerza Armada Nacional. ¿De qué se trataba ese llamado? Pues que garantizaran el derecho a la protesta pacífica. Todo esto que nosotros hemos venido emprendiendo está dentro del marco de la Constitución de nuestra República. Y el único que no la respeta es Nicolás Maduro y el grupo que siempre se ve en un salón de Miraflores, pero que nada tiene que ver con la realidad que tenemos en la calle. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la diputada María Albert Barrios, de Primero Justicia y vicepresidenta también de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por estar en TV Perú Mundo. Y vamos a dejar Venezuela y nos vamos a otra parte del mundo, ya que el uso de gas sarín en el ataque químico contra una aldea en Siria, la aldea de Idlib, es irrefutable. Esa es la conclusión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. El ataque tóxico ejecutado en Idlib el 4 de abril fue con gas sarín, según confirmó la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC. De acuerdo con el director general de la entidad, Ahmed Usunku, las muestras biomédicas tomadas durante la autopsia de tres víctimas del ataque arrojaron como resultado la exposición al sarín o sustancias semejantes. Según la OPAC, la muestra de siete personas más también dieron resultados similares, pero se espera un análisis de laboratorio que ofrecerá más detalles, aunque las conclusiones de momento son irrefutables.
El ataque de Idlib provocó que Estados Unidos bombardeara la base aérea de Shayrat en represalia a lo que el presidente Donald Trump llamó una terrible agresión con armas químicas, del cual responsabilizó al presidente Bashar al-Assad. Así es cierto, pues Siria pues se niega en todos los idiomas a ser responsables de ese ataque con gas sarín, un ataque que se hizo, por las características no lo puede ya refutar, es obvio que ha sido con gas sarín, pero al final, ¿quién es el responsable o los responsables de eso? Claro, bueno, según los informes de los servicios de inteligencia norteamericanos, también por el lado israelí y otros gobiernos europeos, todo apuntaría en todo caso que forma parte de un ataque del gobierno sirio, ¿no? La explicación que dieron, que también es la explicación rusa, que supuestamente había sido, un ataque contra un depósito de armas químicas de los grupos rebeldes y que de ahí se expandió hasta generar... lo que sucedió, esta muerte de varias personas, según los especialistas, no es algo que sea realmente posible, que no corresponde realmente a lo que pudo haber realmente pasado, ¿no? Que es muy poco probable pensar que un ataque desde un almacén de ahí se expandió de tal manera que generó las muertes que generó. Eso es imposible. Aparentemente, según los especialistas. Bueno. Muy bien, vamos a dejar Siria y nos vamos ahora con el medio de la escalada de tensión que hay con Pyongyang. Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron maniobras aéreas conjuntas en las que participan casi un centenar de aviones de combate. Estados Unidos y Corea del Sur realizaron este jueves un simulacro conjunto de maniobras aéreas en la base de Gunsan, en un contexto de tensiones en la península. Nuestras misiones incluyen muchos tipos diferentes de misiones, aire-tierra y aire-aire. Y el propósito de este ejercicio específicamente es fortalecer la cooperación entre los Estados Unidos y los coreanos con el fin de proporcionar un escenario de combate tan próximo como sea posible al combate real. En este ejercicio participaron al menos 1.500 pilotos de los Estados Unidos y de Corea del Sur, quienes desplegaron 80 aviones, entre ellos F-16 y F-15K. Estas maniobras coinciden con el aumento de la preocupación en Asia por la posible sexta prueba nuclear que realice Corea del Norte y luego de que Estados Unidos anunciara el desvío del portaaviones Carl Vinson hacia la península. En Corea del Sur actualmente hay 28.500 soldados estadounidenses como parte de la defensa conjunta contra el régimen de Pyongyang. Ya seguimos con la región. China e Irán anunciaron un acuerdo para repotenciar un reactor nuclear iraní en la víspera. Estados Unidos anunció que va a revisar el tratado nuclear con Irán suscrito en el régimen de Barack Obama. China e Irán firmarán este domingo un acuerdo para rediseñar el reactor de la planta de Arak como parte del tratado nuclear iraní alcanzado en 2015. Con esfuerzos conjuntos de China e Irán, las empresas de ambos países firmaron recientemente el primer contrato comercial de rediseño del reactor de agua pesada Arak en Beijing. Y la versión final del contrato será firmada oficialmente en Viena el 23 de abril. Según el funcionario chino, el proyecto de rediseño del reactor de Arak es uno de los puntos principales del acuerdo nuclear y será liderado por China y los Estados Unidos. Este anuncio llega un día después de que el gobierno de Donald Trump volviera a señalar que el acuerdo nuclear ha fracasado y ordenara su revisión. Incluso el secretario de Estado Rex Tillerson señaló que Irán seguiría el mismo camino de Pyongyang debido a este tratado y luego de acusarlo de terrorismo. Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo y es el responsable de intensificar múltiples conflictos y socavar el interés de Estados Unidos en países como Siria, Yemen, Irak y Líbano y su continuo apoyo a los ataques contra Israel. Un Irán sin control tiene el potencial de viajar por el mismo camino que Corea del Norte y tomar el mundo junto con él. El jefe de la diplomacia estadounidense ha señalado que Washington quiere evitar una segunda prueba de que la paciencia estratégica es una táctica fallida. Bien, seguimos con Irán. Tras depurar 1.600 precandidaturas, finalmente se definieron a los 6 candidatos para la presidencia de Irán. La postulación de Mahmoud Ahmadinejad quedó descartada.
Ya se conoce la lista de los 6 candidatos autorizados a concurrir en las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo en Irán. Como se esperaba, el actual presidente, el reformista Hassan Rouhani, podrá optar a la reelección para un segundo mandato. También ha sido aceptado su principal rival en el bando conservador, el clérigo Ebrahim Raisi, próximo al líder supremo Ali Khamenei. El Consejo de Guardianes ha rechazado, sin embargo, la candidatura del expresidente Mahmoud Ahmadinejad. También han quedado fuera de juego quien fuera su vicepresidente, Hamid Bakai. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a volver con mucho más información. A sus 49 años, Julia Roberts ha sido declarada por quinta vez como la mujer más bella del mundo. Volvemos. Vamos ahora con la ONG Médicos Sin Fronteras, que denunció el desplazamiento forzado de más de 11.300 refugiados hacia Nigeria, procedentes de Camerún, generando hacinamiento en la localidad de Pulka, ciudad fronteriza nigeriana. Asimismo, informaron que estos movimientos de población responden a ataques de Boko Haram, grupo terrorista islámico, por lo que demandaron a las autoridades asegurar la atención sanitaria y alimentaria para las poblaciones afectadas por los combates entre las fuerzas nigerianas y la milicia subversiva. Seguimos en África. La violencia no cesa en la República Democrática del Congo, pese al hallazgo de fosas comunes por investigadores de la ONU, cuyas víctimas serían opositoras al régimen de Joseph Kabila. El ejército aumenta su presencia en las principales ciudades del país para así reprimir a los manifestantes. Ante esta situación, los pobladores de la localidad de Naganza expresaron su adhesión a la milicia Kamuina Sapu, guerrilleros que buscan derrocar el gobierno desde diciembre pasado. El presidente Kabila se resiste a convocar a elecciones generales a pesar de que su mandato concluyó ya el año pasado. Muy bien, vamos a hablar ahora del actor norteamericano Viggo Mortensen, que llamó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, fanfarrón neoliberal, en rechazo por su política hacia la industria del cine argentino. Desde hace unos días, directores, actores y productores locales han criticado al gobierno de Macri, que apunta a reducir el déficit fiscal con la disminución de financiamiento que desde hace años recibe la producción nacional del séptimo arte. Mortensen, que se crió en Buenos Aires, ha mantenido una estrecha relación con Argentina a pesar de su carrera en Hollywood. Los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Averuto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense. No a la destrucción del cine argentino. Y seguimos con las estrellas. A sus 49 años, la actriz Julia Roberts ha sido considerada por quinta vez como la mujer más bella del mundo por la revista People. Roberts ya había conseguido ese título en el 2010, 2005, el 2000 y 1991. En una entrevista con esta publicación, la actriz afirmó sentirse muy halagada por el reconocimiento. También confesó que en su momento no imaginó el éxito que sería Pretty Woman, pues ella solo tenía 23 años y no era consciente de lo que significaría ese papel para su carrera en Hollywood. Muy bien, Julia Roberts, la más bella del mundo. ¿A ti, Pancho, te gusta? ¿Julia Roberts la consideras la más bella del mundo? No, bueno, no hay que uno de esas comparaciones, ¿no? Pero efectivamente, efectivamente es muy guapa, ¿no? Hay muchas... Como bonita, muchas... sí, bonita. No, sí, claro. Muy atractiva Julia sí, Roberts, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, claro con esta... con esta información nos despedimos y nos reencontramos mañana. Chao.